screaming in her voice. Leaves me no other choice. Pushes me through a limit till the very end. I'm playing with. Muy buenas a todos mis queridísimos amigos de YouTube, ¿cómo están aquí Palermo? Y hoy estamos acá en un nuevo video para el canal. Esta vez estamos acá con el lanzamiento de esta serie que, bueno, les había mencionado ya hace algún par de tiempo que iba a sacar una serie en el cual el juego iba a tratar de anime, manga, más o menos así es el estilo. Y bueno, este juego se llama Elsword. De hecho, hay un campeón que se llama Elsword. Diría yo que el anime pues se llama obviamente Elsword por el campeón. Es la historia mínimo de este campeón que tenemos acá, que es un campeón hombre varón, a 13 años, y es una espada larga. Entonces me imagino que el anime tratará de este juego. De hecho, por ahí me vi el primer capítulo de este grandiosísimo juego, que el anime está en serio fenomenal, va a estar en serio muy 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 emocionante. Es un anime de estilo de pelea, pero por Dios, en serio, está genial. Tiene unas escenas, unas batallas que en serio, pues se ven que van a estar épicas. De momento solamente han sacado el primer capítulo. Esto lo sacaron a final del año pasado, el primero de diciembre si mal no estoy, y hasta la fecha creo que todavía no han sacado el segundo capítulo. Así que bueno, espero que lo saquen, o sea, que vayan a continuar, a seguir la continuidad con este anime, que en serio se ve que va a estar muy 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 emocionante. Obviamente en la descripción del video pues les dejaré el link al cual se pueden dirigir para ver el primer capítulo de este anime, de este emocionante juego. Obviamente es el anime, ¿no? O sea, no es que el anime sea tipo el juego, sino es el anime como tal, aunque el juego tiene su orientación obviamente al anime. Pero bueno, es completamente diferente. Este capítulo, el primer capítulo, no lo encuentran por ninguna parte. O sea, si lo van a buscar por Animate, por JK Anime, no lo van a encontrar, ya que yo me he buscado, me he tomado el tiempo para buscarlo, por así decirlo, en estas páginas, que es por donde uno más ve anime, por donde casi prácticamente todo el mundo las conoce. Pero no hay rastro de Elsword por estas tres plataformas de anime. No sé por dónde carajo lo estén sacando, por dónde carajo lo vayan a sacar, pero el primer capítulo está por YouTube, lo subió un canal que de hecho no sé por dónde carajo lo habrá conseguido. Yo por ahí le dejé un comentario a ver por dónde era que lo iban a estar sacando, pues obviamente para poder tener más interacción con este anime, que en serio se ve fenomenal. El lenguaje es coreano, si mal no estoy, pero está subtitulada a español. El primer capítulo creo que dura 14-15 minutos, no es muy largo. De pronto puede que mantengan este mismo lapso de tiempo entre capítulos, no, o sea, los capítulos no van a ser muy largos, y lo más probable es que puede que sea por temporada, lo vayan a manejar por temporadas. Pero bueno, todo esto es así en el aire, porque como les digo, apenas está el primer capítulo. Este lo sacaron a finales del año pasado, el 1 de diciembre, y ya estamos a 23 de abril, y nada que sacan el siguiente capítulo. O bueno, creo que todavía no lo han sacado, porque no he visto ningún rastro de ese primer capítulo. Obviamente ya me lo vi, en serio está emocionante, está genial. Pero el segundo, nada de nada, así que bueno, espero que lo puedan sacar. Pero bueno, vamos a dejar tantico por ahí y vamos a entrar acá lo que viene siendo este juegazo. Que bueno, ya les había mencionado que acá tenemos el primer campeón, que de hecho este es una clase que se llama, a ver, es que no me acuerdo muy muy bien, los caballeros mercenarios, el líder de los caballeros del mercenarios. Bueno, a ver, vale, bien. Él es caballero mercenario, y esta que es Elesis es la hermana de Elsword, que es la líder de los caballeros mercenarios. Así que bueno, ya saben, ella es la hermana mayor y él es el hermanito menor. De hecho esto lo muestran en el primer capítulo del anime para que no se pierdan y estén más entornados al juego. Vale, entonces bueno, ya les mostré la hermanita. A ver, vamos a mostrarles otra vez. Se llama Elesis, de edad 16 años, es mujer, y el arma es un claymore. Estos dos campeones
Son fenomenales. Acá después les muestran las habilidades, cómo es la movilidad. Por ejemplo, el Elesis tiene velocidad media, distancia de ataque es cuerpo a cuerpo, el nivel de manejarlo es medio. Esta parte de nivel quiere decir cómo es, si es fácil, difícil o medio manejarlo. ¿Vale? Para que sepan, para aquellas personas que pues recién están jugando o van a empezar a jugar Sword, pues les recomendaría que se escogieran un campeón que estuviera entre fácil y medio. Los difíciles se los diría que luego, hasta que no le cojan bien el tiro al clavo, luego sí los podrían estar jugando. No es que les esté diciendo que no los escojan, sino que no es una opción viable apenas cuando apenas está empezando a jugar este juegazo. Bueno, voy a mostrarles así más o menos por encima a todos los campeones. A ver, tenemos a Aisha, edad 15 años, es mujer y pues el arma es una vara. Vamos con la siguiente, que es Rena, edad desconocida, es una elfa, así que las elfas manejan arco, obviamente pues es mujer, ¿no? A ver, vamos con el siguiente, se llama Raven, edad 24 años, un varón. Y el arma pues es una mano Nasoad y espada larga, que obviamente la mano Nasoad pues es esta. Y por acá está su espadota, que bueno, está fenomenal, está muy genial, muy genial. Tenemos a Eevee, edad desconocida, mujer, arma Graviton Nasoad. No sé qué carajo sea esto, pero se ve interesante. Luego sería probarlos a ver qué tal van. Tenemos a Chunk, edad 13 años, varón, armas, cañón, destructor. Acá es donde yo me pegué una confusión, ni la más severa ni la más bárbara, porque es que decía edad 13 años, varón, o sea, es un hombre y yo no le veo ni pinta de hombre. De hecho, hasta tiene... vale, es que esto parece, si lo miran por detrás, eso parece que fuera como una falda, como que no sé qué, como, vale, pero es como la capa. Pero es que donde más les digo que se parece a una mujer es acá en la parte del pelo y la parte de los ojos y no sé, su forma como es. Es que mírenlo, se parece a una mujer, no tiene pinta por nada de un hombre. Entonces como que, oh por Dios, qué confusión. Con este campeón sí me pegué una confusión tremenda, porque yo dije, ¿en serio su nombre? Pero es que parece mujer y todo eso. Entonces como que, oh por Dios, qué carajos. Aunque tiene el pelo cortico, pero bueno, es muy común a veces encontrar mujeres así con el pelito cortico, más que todo también en el anime y eso. Pero es que donde yo digo más es los rasgos faciales. Tiene una pinta de mujer tan severa, tan marcada, que oh por Dios. Vale, vamos con el siguiente, que se llama Ara, edad 17 años, es mujer y el arma es una lanza, que obviamente acá está, que está muy genial, muy chévere. Y es que miren los gráficos y los efectos tan geniales que le colocan a sus campeones, que en serio está fenomenal ese juego. O sea, chicos, aquella persona que guste y le fascine el manga, es como por decirlo así, una obligación jugar este juego, porque es que está muy genial. Aparte, la historia más o menos así la he visto y está muy chévere, tiene una historia bastante orientada y bastante tramadora, enrolladora, que en serio la quieres seguir, en serio está muy emocionante. De hecho, el juego no es 3D, es 2D. De hecho, acá en la parte de acá, en esta esquinita acá donde les estoy reordenando, pueden ver más o menos cómo son los movimientos de esta campeona. Pero es que es así, o sea, todo el juego es así, tal cual como lo está mostrando ahí, es en 2D. Bueno, acá voy a pasar de Elesis porque ya se las mostré, y vamos con Ad. Edad 16 años, es un hombre y su arma es Diamond Nasoad. No sé qué carajos quieren decir con Diamond Nasoad o con la palabra Nasoad, en especial con la palabra Nasoad. Creo que la palabra Nasoad puede ser que sea como gravitacional o algo así por el estilo. Y me imagino que serían estos 3-6 cuchillitos, me imagino yo que son cuchillos o armas que tiene por la parte de la espalda, que le están como gravitacionando a ahí mismo. Es que miren, o sea, los efectos que le colocan, y este es más bien como un personaje tecnológico o algo así por el estilo, más o menos lo digo, es por la apariencia y por el fondo que le colocan a este campeón. Entonces, bueno, falta ver más o menos de qué trata este campeón. De momento, pues vamos a mirar, vamos a escoger un campeón para creárnoslo. Yo ya pues tengo obviamente uno, pero no les voy a mostrar este porque ya va bastante avanzado, y la trama es poder verlo desde el inicio. Más o menos acá nos cuentan también parte de lo que viene siendo la historia que se muestra en el anime, pero orientada obviamente a su juego y todo esto. Para acá tenemos a Lu,
Lucy, a Lu, perdón, y a Ciel. Entonces, tenemos edad desconocida femenina. Y el otro es, tiene 24 años y es un varón, ¿vale? Entonces, el arma de Lu es guantes mágicos y el arma de Ciel son cuchillos de asalto. Me imagino que Lu pues es esta y Ciel es este. Así que bueno, ahí están los cuchillitos de Ciel. Y acá está pues el arma, el guante mágico de Lu. Está en serio emocionante y me gustaría saber más o menos cómo carajos va este campeón. Si es que en los combates se puede cambiar y todo eso, porque es que miren. Miren que es que se puede coger los dos o algo así. No sé cómo carajos vaya esto, pero bueno, luego, se los estaré mostrando más o menos cómo es que tiene la historia estos dos campeones, que en serio se ven muy, muy, muy geniales. Vamos con la última campeona, que se llama Rose. Edad 19 años, es una mujer, obviamente. Y el arma son diversas armas de fuego. Vale, son pistolas, ametralladoras, me imagino yo. Y es en especial son muchas cosas. Que bueno, se ve interesante y es que está fenomenal. O sea, es que miren los detalles, los gráficos de todos, hasta los campeones hombres. Es que está fenomenal. O sea, este juego está muy bien. Aparte de eso, no necesitan una super máquina. De hecho, lo pueden correr hasta en Windows XP, en Windows Vista, Windows 7, 8, 10. Creo que hasta lo pueden correr en Ubuntu, en Linux. Que obviamente, creo que hasta lo pueden correr en Mac. Y es que los requisitos de su computador pueden ser los más obsoletos. Necesitan apenas como que 600 megas de RAM. De hecho, es en serio, 600 megas de RAM. No es una giga de RAM, son 600 megas de RAM. El procesador puede ser lo más antiguito. Y un espacio de disco duro sí más o menos razonable, aunque no es tanto. O sea, digo razonable en cuanto a que no pasa de las 10 gigas. Más o menos entre 6 a 7 gigas está pesando este jueguito. Y si tienen una conexión bastante buena de internet, pues se lo descargan en un parpadeo. Así que bueno, vamos a crearnos el campeón, que bueno, me va a crear a Ellsworth. A ver, vamos a darle adelante. Y acá pues le tenemos que colocar, obviamente, pues el nombre nuestro. Por obvias razones no se le puede colocar Ellsworth, porque bueno, me imagino que como hay bastante gente jugando esto, me imagino que alguien ya se lo tuvo que haber colocado. Y pues obviamente en un juego de tipo online RPG, MMORPG o MOBA, no se pueden colocar nombres repetidos, porque esto crearía un bug y de hecho no deja los juegos. Así que bueno, vamos a colocarle un nombre cualquiera. Voy a colocarle Loboda. A ver, vamos a colocarle así Loboda. Bien, ahora le damos acá a crear personaje y a ver qué carajos pasa. A ver, vamos a esperar. A ver, ahí están cargando los datos del juego. A ver. Vale, Bosque de Rubén. Bueno, acá me imagino que ya empezará lo que viene siendo, pues, la historia. La legendaria líder de los caballeros mercenarios rojos tiene un bellísimo pelo rojo y nunca ha perdido una batalla. Esa es mi hermana. Cuando era joven, mi hermana mayor siempre me decía que tenía que hacerme más fuerte. Desde entonces entreno cada día con mi espada para cumplir mi promesa. Vale, acá nos muestran pequeñas introducciones en cuanto al personaje. Lo consiguió y fue seleccionada para ser la miembro más joven de los buscadores del Eldritch. Pero ahora, mi hermana, ¿dónde estará? Vale, Ellsworth. Incluso hoy sigo entrenando duro con la espada. Algún día llegaré a ser un espadachín tan bueno como mi hermana. Vale, este pues es el típico tutorial que obviamente nos muestran en todos los juegos. Que bueno, recién empezamos, ¿no? Entonces vamos a darle caminar. Para correr. Ya está. Hemos completado prácticamente el primer nivel. Ahí todo facilito, fenomenal. Bandido. ¿Y quién es este renacuajo? ¡Ey! No vas a pasar de aquí. Ellsworth. ¿Me bloqueáis el paso? ¿Qué os traéis en manos? Vale.
Ah, bien, acá, bueno, ya empezamos lo que vienen siendo, pues, los típicos ataques, lo básico, a ver. Ah, fenomenal, 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 ya subimos un nivel. Con A y C, pues, son los ataques, vale, subimos a otro nivel. Con A y C son los ataques mágicos, diría yo. Fenomenal, otro nivel, estamos que subimos rapín. Vale, bien. Ah, el fragmento de Eldritch. Rápido debemos llegar al fragmento. Ah, bien, 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 bien. No digas tonterías. El fragmento de Eldritch es un tesoro de nuestro pueblo. No permitiré que un monstruo lo robe. Vale. Ahí, esa parte sí la hijo de él, así que bueno, no la leeré porque bueno, obviamente no. Ya la hablaron, ya la dijeron. Hay partes en las cuales sí, obviamente la voy a leer yo porque no todo está hablado, no todo está dicho. Entonces, pues para que puedan entender la trama y eso del anime, entonces se la leeré. Vale, con control aumenta, hacemos un potenciador de poder. Obviamente, ¿no? Potenciador de poder, ¿vale? No hay tanta explicación en eso. Hicimos otro nivel. ¡Adelante! Grita Ellsworth. Es que miren, o sea, así tal cual es todo el juego. Todo el juego es así tal cual, es tipo anime manga. Beirut. Oh, su poder está en armonía con el fragmento de Eldritch. ¿Será de quien hablan las leyendas? Beirut. Bueno, al parecer se llama Beirut, la criatura o el monstruo que acabamos de derrotar. Esto podría acabar mal si lo sigo provocando. Lo mejor será retirarme. Ellsworth. ¿Ya se ha ido? Aisha. Ha oído, pero eso estaba claro. Más o menos lo dijo así como en tono de burla, más o menos diría yo. Vale, vale. ¿Ah? Bueno, buen combate, pero primero permíteme que me presente. Me llamo Aisha. Caray, no he ganado por un pelo. Soy una maga del sur. No tienes por qué darme las gracias por haberte salvado. Vale, vale, genial, o sea... Hay partes en las cuales se hablan los personajes y hay otras en las que no. Me gustaría que todos los personajes hablaran porque obviamente sería más emocionante escucharlo con las voces de cada personaje o con voces diferentes, ¿no? Sería más emocionante en esa cuestión, pero bueno, no hay problema, no hay problema, no hay problema. Ahí se queda como que... ¿Quién eres tú? ¿También quieres robar el fragmento de Eldritch? Estúpido, escucha cuando te hablan. O sea, más o menos diría yo que la historia es de esta forma. A ver, esta parte, ¿no? Esta parte. Llega, está Ellsworth ahí peleando, Aisha llega, le explica, y Ellsworth se queda ahí todo como un pendejo, como un bobo, no le pone ni cuidado, y luego se pone a preguntarle, y Aisha se enoja porque no le puso cuidado anteriormente cuando le había explicado. Ahora llega la reina. ¡Eh, tú! ¡Mirar! Los bandidos han robado el Eldritch y se han dado a la fuga. ¿Qué? Vale. Bueno, acá completamos lo que sería pues el primer capítulo, más o menos diría yo, por así decirlo, en cuanto al juego, ¿vale? Acá comenzamos el primer capítulo. A ver, ¿para dónde nos mandan ahora? Creo que nos mandan para Rubén. Sí. Rena, ven aquí, rápido. Queen, ¿has visto a Vengar? Acaba de huir del bosque. ¿Cómo fue eso? Yo también oí que la banda de Vengar se escondía en el bosque. Quería observarlos, pero se me escaparon. ¿Ha pasado algo? No tenemos tiempo para eso. Vengar ha huido con el fragmento de Eldritch del bosque de Rubén.
Tenemos que perseguirlo. Vaya, necesitaremos la ayuda de los habitantes del pueblo. ¡A Rubén, rápido! Y todo por tu culpa. Ojalá no me hubiera peleado con ese renacuajo. Habría podido atraparlo allí mismo. Ahora llega Aisha y como que le echa la culpa a Asgore. Como que, oh por Dios, ¿por qué me peleé contigo? Y no seguí continuando mi búsqueda, mi perseguimiento con Rubén, con Wenger. Si no hubiera podido coger el fragmento, algo así más o menos por el estilo. Imagínense ese tipo así más o menos. Cuidado, ahí está como que... Este Wenger es muy conocido en el lugar, pero nunca pensé que desempeñara un papel tan destacado en el asunto. No, nadie lo diría, pero parece ser un bandido famoso. Ahí se asombra tantico Rena porque, oh por Dios, es interesante ver un bandido que sea tan famoso y todo eso. Aunque en el anime no es nada del otro mundo, porque esto es más común. Queen, hace poco aparecieron unos tipos en el lago de Noas que nunca había visto antes. Sospecho que se trata de la banda de Wenger. Si te encuentras con alguno de ellos de camino hacia la aldea, seguro que puedes enterarte de algo. Vale, acá estamos pues obviamente en Villa Rubén. Acá obviamente lo dice Villa Rubén. Y para más concreto, acá obviamente lo está diciendo que estamos en Villa Rubén. A ver, acá está Queen. Acá podemos hablar con cada uno de todos los campeones, o bueno, de los NPC que nos encontremos durante todo el camino o durante todo el juego que veamos acá. A ver, vamos a hablar más o menos así tantico como para que vean de qué trata y de qué va todo esto. Bienvenido al campo de entrenamiento. Me llamo King y soy el entrenador. Que te vaya bien. Vale. Los NPC sí te dicen, sí te hablan en cuanto a tú le pones a hablar, sí tienen sonido. Me alegro mucho de conocerte. Siéntete como en tu casa. Que tengas suerte en tus viajes. Bien. A ver, vamos. Continuemos porque la tarita está larguita. A ver, acá estamos pasando a otra partecita. Al lago de Noas, me imagino yo que es a donde nos vamos ahora. ¡Pan comido! Mira esto, Queen. King, he encontrado algo. Lo llevaba un bandido. Para ser exactos, yo. Para ser exactos, soy yo, Aisha, quien lo ha encontrado. Ahí vete la cucharada, Aisha, como diciendo. ¡Ey, Ellsworth! No te lleves el crédito cuando lo he encontrado yo. ¡Pequeña descarada! Renacuajo tiene el tamaño de un guisante y se atreve a llamarme Renacuajo. Vale. Acá encontramos la típica peleita entre dos personajes del anime que ya, bueno, sabemos quiénes son, que son Aisha y pues Ellsworth. Ahí está la pequeña peleita, la pequeña trama que, bueno, le encanta, nos encanta a todos los que vemos anime. Ahora interrumpe Rena. Así que, si no cerráis el pico, os colgaré desnudos delante del pueblo. Y ahí se quedan como que, ¿eh? Ya, entonces me voy a calmar, nos vamos a calmar y todo eso, porque si no, oh por Dios, vale, está emocionante. ¿Qué pone ahí? ¿Eh? Vale. Es una orden por escrito de la banda de Wenger, como sospechaba. Estos tipos habían puesto la mira en el fragmento de Eldritch. En el árbol de él. Hace ya mucho tiempo. Eso ha sido impresionante. ¡Goran! ¡Tenemos un problema! Ellsworth, eres un granuja impertinente. ¿Cuántas veces te he dicho que no hables así con los mayores? ¿Qué modales son esos? No me lo puedo creer.
No tenemos tiempo para discutir. Wenger ha robado el fragmento de Eldritch del bosque de Rubén y ha huido con él. ¿Qué? ¿Cómo puede ser? El fragmento de Eldritch en el árbol de él es el símbolo de Rubén y su mayor tesoro. Además estaba protegido por los seres del bosque. Según los rumores, Wenger tiene un collar con el que puede controlar a otros. ¿A otros? ¿Qué vamos a hacer? Ahí se queda como asombrada Aisha, como que, oh, no tenía aspecto de ser capaz de utilizar un objeto mágico. ¿No será más bien un musculitos que una bestia intelectual? Sea como sea, tenemos que perseguir a Wenger. No tenemos tiempo que perder. Avisaré a todos los habitantes del pueblo y vigilaré el bosque y los caminos. Mientras, podrías ir otra vez al bosque de Rubén y explorar los alrededores del árbol de él. Podría estar escondido en el bosque para escapar de sus perseguidores. Ocúpate también de las dos jóvenes damas, por favor. Será un placer, déjamelo a mí. Vale. Bueno, ahora acá tenemos que iniciar un escenario. Obviamente que pues es el árbol de él, así que vamos a entrar. Esta es la parte más emocionante porque así es más o menos como se desarrolla o basa todo lo que viene siendo el tipo de este juego. Obviamente también hay combates JCJ, que son los combates PvP, obviamente. Pero para subir niveles y seguir la trama del anime, del juego y todo esto, se basa por escenarios, ¿vale? Así que bueno, acá estamos en el primero, que es el árbol de él, en modalidad normal. Hay tres dificultades de los escenarios. Está obviamente el normal, el medio y el difícil. Ahora en escenarios, esto lo podríamos llamar mazmorras, cuevas, cavernas, como ustedes le quieran llamar, que hayan jugado otros juegos de este mismo tipo. A veces puede que se me escuche la palabra mazmorra, porque pues es muy común en Warcraft. Y bueno, en este escenario, hay escenarios en los cuales es requisito hacerlos en grupo. Habrán escenarios que sean requisito hacerlos de 5, de 4, de 3, de 2. Entonces ahí entra la cooperación. Como también hay escenarios que se pueden hacer de uno solo. Por ejemplo, este es de a uno solo. Así que bueno, vamos a empezar. Ahí está. Oh, qué emocionante. Es que miren cómo es toda esta pelea, todos estos combates. Oh, por Dios, ahí lo mandó. Ahí parecía como si estuviera jugando béisbol, como que, oh, jonrón. Vale. Es que es emocionante. O sea, no son gráficas en 3D, son gráficas en 2D, como pueden estar viendo. Pero es que el juego en sí es emocionante. No importa si son 3D, 2D, lo interesante y lo más emocionante de un juego es su jugabilidad, su estilo, su rol y todo esto, sus gráficas, y eso es lo más emocionante. Así que bueno, diría yo que este juego pues cumple con todos los requisitos para, no sé, ser tan genial, ser tan fenomenal. A ver, es que hasta tiene combos y todo eso. Los combos, pues obviamente cuando presionan una tecla o algo así de ataque, pues ahí se los estarán mostrando. Es más, hasta podemos conseguir monturas, mascotas, compañeros y acompañantes. Obviamente, bueno, compañeros y acompañantes es lo mismo. Entonces todo esto luego lo estaremos mirando, porque esto es según los niveles, según la medida que uno vaya avanzando en el juego. Bueno, acá nos encontramos con Wenger. Vale. Acá sí vamos a tener que utilizar todos nuestros poderes de ataque y nuestros hechizos. Vale, ahí lo mandamos. Ahí se fue, Wenger. Ay, chorizo. Bien, ahí se fue para el cielo. Oh, por Dios, qué genial. Se fue para el infierno. No, para el cielo no, para el infierno. Ahí se fue para el infierno por ladrón. Vale. Ahora acá cogemos una espadita. Ah, no. La espadita. ¿Qué pasó?
Ah, ya. Pensé que no le iba a poder coger. Vale, acá podemos conseguir... Acá podemos conseguir equipo para, obviamente, armar a nuestro campeón, a nuestro personaje, y que, obviamente, tenga mejores resultados, ¿vale? Vale, acá abandonamos lo que viene siendo el grupo, o sea, lo que viene siendo, pues, obviamente, esto. Para entregar una misión o algo así por el estilo, pues, tenemos que darle acá, y acá nos dan lo que viene siendo, pues, una recompensa. De inmediato, después de cada misión, obviamente, pues, se entra lo que viene siendo esto, que es la interacción de la historia del anime. Estaba escondida en el bosque, como tú decías, pero como un poru gigante me estorbó, al final se me escapó. Si esto sigue así, no tendremos otra opción que perseguir a Wenger. Deberíamos darnos prisa. Escoge siempre lo más rico, así no crecerás. Mira, Rena, mira lo mucho que... Ahí se lo dejo a ustedes. Da igual, el caso es que es importante llevar una alimentación equilibrada. Ahí la vemos con cara de enojo, como con cara de... ¡Come bien! ¡Calla! Creceré aunque solo coma carne. Ahí se queda Rena como que estos que estaban hablando de mí. Ah, estás aquí. Los habitantes de la villa se han topado con más bandidos en el bosque mientras buscaban a Wenger. Están destruyendo las ruinas, las casas en las que vivían los elfos antes de que explotase el. Quizá también esté relacionado con Wenger. ¿Podrías investigar el asunto antes de que las ruinas estén completamente destruidas? ¿Ruinas? ¿Qué se propondrán esta vez? Da igual, marchémonos lo antes posible. Pero todavía no he acabado de comer. Vale, ya sabemos quién es el hambriento. Bien, he recibido el título de Rena, ¿quieres colocarte el título inmediatamente? Vale. Ya conseguimos un título que, bueno, nos lo vamos a equipar, nos lo vamos a hacer de una vez. No sé qué carajos hagan los títulos o para qué carajos sirvan, pero bueno, me imagino que harán estadísticas, poderes de UF o algo así por el estilo. A ver, acá tenemos esto que no sé qué carajos sea tampoco, de hecho... Ah, vale. Este no lo podemos equipar porque solamente se puede para Elesis, para la hermanita de el Squad. Vale, vamos a ver otro escenario que sería las ruinas del bosque. Vamos a iniciarlo y a ver cómo nos va. De momento, a mí me ha gustado bastante este juego. De hecho, ya somos nivel 7. Acá se sube rapidísimo. O sea, el nivel no importa. A veces el nivel no importa. Lo que importa es que ustedes se la pasen bien, se la pasen genial. Les agrade y les guste bastante el juego. Y obviamente, pues, la trama y la historia de lo que viene siendo este juego anime manga. Que es lo más importante para uno poder saber la trama, la historia. Y entenderlo bastante, bastante, bastante bien. Como ven, las jugabilidades de los personajes son muy geniales, o sea, no es así tan difícil de manejarlo. Habrán personajes que obviamente pues sí serán difíciles, o que serán más fáciles, o que serán a término medio, que eso, bueno, fue lo que ya se los había mostrado, ¿no? A ver, vamos al siguiente capítulo. Bueno, a ver, muérete. Es que miren, o sea, es un juego de acción rápida que tienen que estar a cada rato interactuando y no se pueden estar quedando quietos, Y así, mismo, son los combates JCJ, o sea, los combates PvP. De estos combates pueden conseguir armamento, equipamiento y todo esto, mejores aún de los que ya tienen. Y esto es lo mejor. A ver, acá tenemos el boss. De hecho, de cada escenario siempre habrá un boss. ¡Oh, por Dios! No lo clavó, no lo... ¡Ah, bien! ¡Oh, fenomenal!
¡Qué ataque! Es que sí, los efectos, o sea, es que tiene unos efectos tan geniales, tan hermosos de sus combates y todo eso que enamoran. Eso es lo que enamora, un juegazo enamora con esos efectos de combate tan geniales que tenga. En serio, o sea, he visto muchos juegos, así es, de tipo RPG, MMORPG, pero que no solo sea tan geniales en cuanto a los efectos de batalla o de lucha, son prácticamente muy feos y de hecho, la gran mayoría de juegos, en cuanto al tráiler, muestran un tráiler tan fenomenal, tan genial, que uno dice, oh, por Dios, qué juegazo, uno lo va a descargar, lo juega, empieza las peleas y uno dice como que, ¿en serio? ¿Este juego es así? O sea, uno se emociona más al ver el tráiler que ni al jugar el juego mismo. Entonces como que a veces desanima, es un juego. Una tropa de Poru, esos seres tranquilos que viven en el bosque, están poniendo en peligro las ruinas. ¿Tranquilos? No me dieron esa impresión en absoluto. Un Poru gordo llamado Willow ha incitado a los demás a la revolución. Les he dado una buena lección y les he hecho prometer que no volverán a hacer algo así. Has hecho bien, ya no se enfadarán tanto, pero no hemos obtenido información sobre Wenger. ¿Qué hacemos? En cuanto escuchamos que Wenger se dirigía a Elder, decidimos seguir sus pasos. El camino más corto hacia Elder atraviesa la ciénaga de la bruma, que es obviamente donde estamos, creo yo. Ah, no, estamos en el lago de Noas, perdón. De repente me atacó un poru gigante. Por desgracia, se me escapó, perdón. Maldición. ¿Quieres decir que se ha esfumado? Así es. ¡Tranquilo! Incluso nosotros hicimos lo que pudimos. Kim, te pido disculpas de su parte. Ahí entra Renata como que... ¡Cállate, Esgur, cállate! Vale. Sea como fuere. El vetusto Poru es una criatura sagrada. Estoy atado de pies y manos. Existe una leyenda que expone que el mismísimo Eldritch creó al vetusto Poru en la ciénaga de la bruma para protegerla. ¿Con la energía del Eldritch? Sí, si pienso en la situación, diría que el motivo por el que se muestran tan agitados es porque el Eldritch ha desaparecido. A pesar de que sean criaturas sagradas, no tenemos otra opción. Bueno, eso sí es verdad. ¡No! Esta valiente criatura ha protegido el bosque desde tiempos inmemoriales. Los malvados son los bandidos que robaron el Eldritch. Pero acá tenemos la interacción de una personaje, de una nueva personaje, obviamente. Esa es justo mi opinión. Pero dejemos de discutir, que no lleva a ningún lado. ¿Puedo pedirte un favor? Vale. Vamos con el siguiente capítulo. A ver, todo esto se basa, o sea, como les digo, la historia se basa completamente en capítulos, en misiones, en estancias, en escenarios. Así que bueno, vamos al siguiente, que sería contra el vetusto Poru o algo así, creo yo. La verdad es que no sé cómo carajo se llama eso, pero bueno. ¡Vamos a darle su paliza! A ver, vamos, Elfur. ¡Ahí entra! ¡En acción! ¡Ahí está! Bueno, vale, ya por lo menos tenemos NPCs diferentes. Esto es algo que también me gustó bastante, y es que los NPCs no siempre son los mismos. O sea, todo esto cambia a veces... De muchos escenarios. A ver, ahí está. ¡Tras! ¡Hemos conseguido! También
El juego pues obviamente posee su moneda y eso, o sea, tenemos que conseguir consiguiendo obviamente dinerito y eso para poder ir arreglando, cambiando, mejorando o modificando la armadura de nuestro campeón, de nuestro personaje. De eso más o menos va las cosas, ¿vale? Bien, acá hemos crecido un poquito, creo yo, al fin, creo. Edward por fin decidió crecer, porque en serio es una miniatura. Vale, vale, vale. Bien, creo que ya faltaría el último capítulo, que sería contra el jefe, contra el boss. A ver si mal no estoy. Exacto, acá tenemos el boss. Bueno, ahí está Wenger, que obviamente está controlando a otros, a las criaturas, como en este caso, que es este, el Vetusto Poru. Vale, ahí está, vamos a darle su merecido. ¡Oh, qué genial! Es que, miren esos ataques. ¡Oh, por Dios! ¡Listo! ¡Lo hemos conseguido! ¡Lo matamos! Es que, en serio, está todo esto muy genial, muy fenomenal. Y todas las peleas, todos los escenarios son exactamente así. Cada escenario tiene, por supuesto, un jefe que es el final. Muchos escenarios, bueno, varios escenarios tendrán hasta dos o tres jefes dentro del mismo. Bueno, eso ya luego se los mostraré a medida que vayamos avanzando, porque esto es en otros escenarios, en otros niveles. me encanta ese pequeñito, ahí esa pequeñita fase como tipo avance anime o algo así por el estilo. De serie está genial este juego, chicos, ya les digo que está muy interesante. Si ustedes se lo quieren descargar, obviamente en la descripción de este video les dejaré tanto el link del primer capítulo de este juego, que obviamente pues es el anime, como la página oficial para que se descarguen este juegazo, ¿vale? Así que bueno, espero les encante, les guste. Vamos a entregar acá esta misión y a ver qué viene. No puede sino luchar. No sé si será suficiente. Ana tiene razón. Los humanos son los malos. Te doy mil gracias por haberme hecho este favor tan complejo. Espero que vuelvas a encontrar el Eldritch. El Eldritch parece seguir en posesión de los bandidos, según los vecinos que lo están buscando en el extremo del lago Noas. Hay varios bandidos de la banda de Wenger que aún no han conseguido retirarse. El lago de Noas. Espero que encontremos alguna pista sobre Wenger allí. Te lo he dicho un millón de veces. En lugar de darle vueltas, es mucho mejor aprovechar el tiempo y hacer algo. Son hermanos, así que piensan lo mismo. ¿Qué? Es el plan de fuga de los bandidos. A ver, entiendo, Wenger ha huido en dirección a Elder, sin lugar a duda. La villa de Elder es el núcleo principal de tráfico de esta región y es esencial para el comercio nuestro, Nuestro pueblo recibe muchos bienes de Elder. Para decirlo que me gustaría bastante que, no sé, que se pudieran las voces que cada uno hablara y eso, porque es que en serio, estarlas hablando así más o menos, tratarlas de hablar con todo y signos y toda esa cuestión, hablándolas duro y eso, oh por Dios, en serio ya se me está secando la garganta, ya casi voy que no puedo, pero bueno, vamos a ver, vamos a seguirle un poquito más, a ver cómo va.
un gremio. No me entusiasma mucho el gremio de comerciantes, aunque no me hayan hecho nada. Damas, les ruego cuiden de Edward. Es más sofisticado de lo que uno piensa. Y se ríe. Muchas gracias. Aunque tengo la sensación de que tengo que encargarme de más cosas. Oh por Dios, esto está muy muy interesante. Y bueno, mis queridos amigos, yo creo que ya vamos a dejar el día de hoy por acá. Espero les haya gustado esta nueva serie, este videazo. Y no olvides suscribirte a mi canal. Si te gustó, no olvides regalarme un like. Y bueno, nos vemos mañana. Chao, chao.